se pasa por, se rompe la, los terrones y después esa, se pesa un gramo y de ahí se comienza a hacer una dilución para poder sembrar en el medio de cultivo. Así que lo que sí le vamos a dar el micrófono a Vicky para que Vicky lo explique. ¿Eh? Yo te lo voy a tener, bueno. Muchas de las cosas que les cuento, casi todo es por el trabajo de mis compañeros, así que después le vamos a pedir un gran aplauso para ellos. Bueno, yo te voy a tener el micrófono. No, no perdemos. Tenemos un mechero acá, representa el mechero que ella necesita un mechero para hacer todo el trabajo en el laboratorio. Así que no lo vamos a aprender, pero ustedes sepan que todo esto se hace con mechero. Con mechero y una cámara de flujo laminar, porque necesitamos que sea un ambiente estéril donde trabajamos para que no haya contaminaciones. Porque nosotros tenemos que lograr que en estas cajas, que tienen distintos medios, crezcan solamente los microorganismos que contiene la muestra de tierra, para saber con qué microorganismos patógenos o benéficos estamos trabajando. La muestra de tierra es una muestra que nosotros ponemos cuando hacemos los tratamientos en el invernadero, que sacamos de la tierra de las parcelas testigo, que ponemos de, sacamos una muestra de las parcelas testigo, las ponemos en unas bolsitas que son de tela transparente, de tela permeable, una fuselina, un guay, y esas muestras las enterramos a 10 centímetros de profundidad y a 35 centímetros. Cuando se sacan, que levantamos el plástico de tratamiento, las llevamos al laboratorio y las dividimos. Unas muestras se usan para hacer los bioensayos, que lo que les va a explicar mi compañera, y otras muestras nosotros les hacemos los análisis de tierra. Y una parte se manda a analizar nemátodes, para ver qué tipo de nemátodes tenemos. Bueno, nosotros después la muestra para análisis de laboratorio la dividimos en un gramo, tratamos de que sea una mezcla que sea representativa, que saquemos un poquito de cada parte de la muestra, y se empiezan a hacer las diluciones. Necesitamos tener agua destilada, estéril, que se esteriliza en el autoclave, se mezcla siempre flameando en el mechero y se pasa por el borde para hacer una mezcla bien homogénea. Después se hacen las diluciones, que vamos pasando de a 1 mililitro, porque se puede llegar a sembrar así, lo que pasa que acá había tanta cantidad de bacterias o de hongos que no se podrían analizar cuáles son. Entonces se hace primero una prueba de los distintos tipos de suelo, nosotros ahora ya sabemos más o menos con qué diluciones trabajar, y se pasa a 1 mililitro, entonces hacemos una distribución que llamamos menos 10, porque después necesitamos hacer la cuenta para saber cuántas unidades formadoras de colonia tenemos por gramo de suelo. Si vos tenés que ir agregando algo. Bueno, y ahí hacemos la mezcla y hacemos otra dilución y después sembramos. Bueno, eso se va haciendo así. Cuando tenemos todas las diluciones, que nosotros trabajamos con menos 3 o menos 4 pasadas, sembramos con una cantidad de 50 microlitros cuando queremos saber hongos o bacterias en un medio que no tiene antibióticos. Se usa el medio agar-papa glucosado, se le pone antibióticos. Para bacterias se hace el mismo medio sin antibióticos. Se siembran los 50 microlitros. Bueno, se da un espacio, la que también tiene que estar alcohol, flameada, y se despaga en superficie. Esas cajitas, bueno, así se hace con agar-papa, que es el medio para ver, con antibióticos, que es el medio para ver hongos. Agar-papa sin antibiótico, que es para ver bacterias. Después, después de la tesis de Romina, empezamos a buscar, como vimos que salían, pseudomonas fluorescentes, para eso se usa un medio que se llama Agar-F. También vimos que había muchos actinomicetes,
que en los medios que nosotros usábamos no aparecían, entonces empezó a usar un medio que se llama ACA, que es para el dinamicete, que lo preparamos nosotros, y para ver las bacterias anaerobias que no crecen en superficie, se usa un medio que se llama PCA, que nosotros lo que hacemos es sembrar una concentración conocida, bueno, nosotros usamos 70 microlitros, que es lo que probó Romy, lo ponemos en la cajita y después se le agrega el medio, que tiene que estar a temperatura, no sé, que no sea muy caliente para que la bacteria no se degrade. Se pone y acá se ve cuando se mezcla, se ponen a incubar estas cajas en estufa a 24 grados y bueno, para ver bacterias evaluamos a los 3 días, para hongos a los 7 días y para los actinomicetes 20 días de incubación. Y ahí se, bueno, estas son cajitas que las evaluamos ayer, que tienen, son todas bacterias, no sé si las quieren pasar a ver si pueden ver, que hacemos un recuento. Esas son las que crecen en superficie. Estas son las bacterias que se siembran en PSA, que crecen en el medio, o sea, en todo el medio, no solo en superficie. Y bueno, y acá tenemos algunas siembras de... Porque de estas bolsas que nosotros llevamos al invernadero, que tardamos a 10 y 35 centímetros, también ponemos esclerocios, de esclerosis Rolfi, esclerotinia y esclerotinium, para ver la diferencia entre los tratamientos. Esos esclerosos se siembran como si fuera un aislamiento, una muestra común. Se pasa por alcohol, se los desinfecta, por hipoclorito. Se le hace un enjuague de agua, se los seca y se los coloca en agar. Se evalúan también a los 7 días. Lo que hemos, bueno, Mario creo que ya les mostró la foto, que en el testigo que queda en el laboratorio, que es en todos los esclerosis que quedan, es el testigo absoluto que usamos. Y después, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en las parcelas, esas son las cosas más. Después nos vamos a invitar que pasen a mirar, que le interesa en profundidad, para que Vicky les pueda explicar. Por ahí no a todo el mundo le interesa esto que Vicky está contando, pero después puede acercarse a la mesa a mirar las cajitas de Petri que trajimos. Nosotros hemos visto diferencia entre los 10 y los 35 centímetros, y a los 35 centímetros, que el efecto a veces es menor, se puede ver que hay algunas esclerotinias que han crecido, que ese es el hongo, y vuelve a formar esclerosios, y hay otros donde, por más que no crezca la esclerotinia, crecen un montón de microorganismos que colonizan al esclerosio muerto. Ayer, por ejemplo, Vicky hizo un cuento de estas cajitas y veíamos que en ABG sin antibiótico y en el otro medio prácticamente no hay diferencia entre tratamientos. O sea que nosotros decíamos con Vicky que dentro de todo no es una mala noticia, porque significa que con el tiempo en las parcelas fuimos seleccionando bacterias que resisten a los tratamientos, porque aparecen tantas bacterias en el testigo como en el resto de las parcelas. Se ve mucha diferencia cuando hacemos siembra de la tierra antes de los tratamientos, tomamos una muestra y después tomamos muestras a veces a los 10 y a los 35 centímetros cuando bien sacamos los tratamientos, y después a los 30 y a los 60 días, y los resultados se siguen viendo a pesar del paso del tiempo, y hay mucha diferencia con antes del tratamiento, cuando ya pasaron dos años de la última vez que se vio solarizó. Hoy preguntaba cuánto dura el tratamiento. Nosotros lo hacemos durar 2 años. Lo hacemos durar a fuerza de cuidar mucho. Nosotros decimos, el tratamiento de biosolarización es una inversión de tiempo, de esfuerzo. O sea, procura metilos tóxicos, pero una vez Vicky fue a parar a la clínica después de que pusimos el plástico, porque hacía mucho calor y lo teníamos que hacer, eso sí lo hicimos. O sea, todo el trabajo que hacemos es una inversión. Entonces hay que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? No meter herramientas contaminadas, no llevar plantas de dudoso origen.
O sea, tenemos que saber que esa parcela que hemos eliminado de los patógenos tenemos que tratar de conservarla así. Bueno, Niki, ¿tenés más cosas para agregar? ¿Alguien quiere preguntar algo ahora o lo puede hacer acercándose a la mesa que Billy les va a explicar? Mientras tanto, se acerca Estela con las plantitas de tomate, que ella les va a explicar cómo se hace el bionsayo. Ahora vamos a ver que te explique. Nosotros en el ensayo este de biosolarización lo que hacemos es hacemos un mix de tierra de testigo para que sepamos que es la tierra que no tiene ninguna clase de tratamiento. Después de eso la mezclamos toda, hacemos las bolsitas de un kilo para lo que es bioensayo y medio kilo para lo que es análisis de suelo, porque ahí sacamos también para mandar al nematólogo. Cuando hay gente que tiene, por ejemplo, las muestras de Neto Polinelli, de Señor de San Nicolás, nosotros nos llega la muestra, la mezclamos y tomamos una muestra compuesta, tratamos que llegue de todos lados, un gramo. Y ahí hacemos la siembra, siempre con repeticiones. Sí, yo preguntaba si se hace directamente sobre la placa de Petri un recuento de los organismos que hay, o si directamente eso es una preparación para después hacer un análisis químico de la muestra. No, lo que son hongos hacemos un recuento visual contando el número de colonias. Y después, bueno, lo que somos lo miramos al microscopio para tratar de identificar los microorganismos presentes, tanto sea hongos o actinomicetes. Las bacterias fluorescentes se ponen a cultivar y se miran bajo luz ultravioleta para ver la fluorescencia. ¿Todo está bien? No, análisis no. ¿Qué tipo de análisis preguntas vos? Me gustaría si sobre esta, no lo he tenido, si era una cosa solamente de observación, o si sobre esas muestras se hacía un análisis químico. Nosotros mandamos a hacer análisis de suelo también. Viste que yo mostré algunos resultados. Mandamos para saber qué pasó con la materia orgánica, el pH, la conductividad eléctrica. Es una muestra que la mandamos a un laboratorio de suelo que gracias acá al experimental. Porque yo me olvidé de decir una cosa muy muy importante. Cada vez que se hace esto hay que analizar cómo quedó el suelo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por ejemplo, nosotros, con la trayectoria que tenemos, con los parámetros suelo, nos indica que nos estamos quedando cortos con el biofumigante. Nosotros tenemos que meter mucha más materia orgánica al suelo si queremos mejorar la calidad del suelo en cuanto a las propiedades físico-químicas del suelo. Y eso lo sabemos porque hacemos el análisis del suelo. Por ejemplo, cuando se hizo el ensayo con Néstor Paulinelli, él aplicó la mezcla de biofumigante y sacó la muestra. Hizo todo el tratamiento, hizo todo el tratamiento y después sacó la muestra. ¿Qué pasó? Que los análisis registraron entre un análisis y el otro una disminución de un 1% de materia orgánica. Es un montón. Como nosotros estábamos aplicando el indicador de impacto ambiental, los indicadores de impacto ambiental eso lo detectaron y lo penalizaron, que me parece bien. Porque en realidad hay que ver todo. Cuando uno hace una práctica agronómica hay que ver todo. Y a eso vos te referías, sí. Y tenía un 4% de materia orgánica. Porque ya yo lo estuve buscando y te lo mandé anoche. Ah, está
Vos mandaste una muestra de suelo de después del tratamiento. Yo analicé una de antes y después de lo que mismo yo hice. Y bueno. No sé si de eso también se hizo un análisis de suelo. De suelo, fíjate que te mandé anoche que tenías un 4% de materia orgánica, que es bueno. Bueno, en marzo nos vamos a volver a encontrar. Si la idea era, en marzo hacer otro encuentro. Y podemos seguir hablando de profundizar un poco más. ¿Qué te parece? ¿Eh? De las distintas prácticas que a veces hago en el, sobre el terreno, fue para ver todo este tema de si la labranza es superficial o si es profunda, ¿no? Entonces, en un muy pequeño sector para no perjudicar demasiado, y si hacer, no lo hice yo, un rey que tenía una de esas palas de punta que tiene como 50 centímetros. Y quisiera con el botero y todo a ver qué pasaba. Y me aparecieron de unos agregados color blanco que eran de una construcción anterior y que eran de cal, unos granos de cal. Y después mezclando todo, saqué una muestra y me llevó a que tenía un pH de 9, con lo cual era solamente algunos cultivos en particular se podían hacer. Así que después lo tuve que regenerar y yo me hice una aplicación de clásico mulching con césped y hoja seca. Y ahí lo pude recuperar, pero cuando me comprobé que la labranza muy profunda a veces para problemas. Entonces ahora haciendo todo lo que hago con un tipo de laya, removiendo nada más sin boteo. Y eso me da una de resultados. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vieron que el mundo de la huerta es un mundo complejo, es mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Bueno, ahora la vamos a escuchar a Estela, que Estela nos va a contar cómo hacen los bioensayos. A ver. Esto parece los programas de cocina que. Bueno, buenos días, mi nombre es Estela, ayudo a María con todo esto. Esta es la muestra de tierra que tenemos, todo tiene su número, no tenemos que mezclar una con otra. Agarramos, cuando llega la muestra, Vicky primero hizo todo eso. Después ponemos en una bolsa en la cual sea resistente, que podamos usar solamente esta bolsa y no tener otro gasto. La ponemos acá. Todo identificada. Agregamos, es un kilo de tierra, tenemos un kilo de perlita, digamos, no un kilo, sino el mismo volumen, ¿no? Es un volumen de tierra, un volumen de perlita y un volumen de turba. Todo esto, la perlita y la turba es estéril. Nosotros esto lo esterilizamos en el autoclave para poder hacer este trabajo. No sé si hay algún hematólogo. Pero los nematólogos tienen una manera de analizar que usan los bioensayos, porque tienen un hospedante específico para distintas razas de nematos. Nosotros hacemos como una manera casera de diagnosticar, pero también es una manera de trabajar los nematólogos. Bueno, ahora lo si la tierra viene muy con mucha tosca, tratamos de romper todo para que esté todo bien. Mezclamos bien.
cosechamos una parte en cada una de las macetas que ya también está identificada con su número y ponemos del 1 al 3. ¿Por qué pongo una parte? Porque yo ahora pongo el plantín. Vamos a ver quién se anima a hacer esto ahora. En la escuela de la técnica, ¿lo hicieron?